¿Qué tira? No scope, dos no scopes corridos. Madre. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso a Phantom Forces. Sí, la semana anterior tuvimos una actualización muy buena a los francotiradores. Cambiaron bastantes cositas y añadieron tres francotiradores: TRG-42, Dragunov SVS y el M107, que es un rifle de calibre 50 semiautomático. Así que esto debe repartir como Dios es grande. Así que nada, disculpen la ausencia. Ahora mismo tuvimos una tormenta hace un par de días aquí en Puerto Rico. Así que si la lluvia me deja y el internet no se cae con la lluvia, porque aquí parece que el internet depende de la lluvia, por alguna razón que desconozco, pues intentaremos probar el sniper y ver qué tal es. Me miedo con el sniper. ¿Le di? ¡Qué falso, ¿no? Por lo menos. Sí, le había dado, le había dado. Bueno, vamos a practicar un poquito con el sniper. Este es el TGR. Es bastante bueno, semiautomático. Bueno, no semiautomático, es de... ¿Cómo es posible que falle ese tiro? ¿Cómo es posible que yo falle ese tiro? ¿Alguien tiene alguna idea? Es bueno, sí. Muerto. ¡No! Se me olvidó que tengo 5 balas. Yo pensé que no tenía balas suficientes. Yo estaba ahí disparando como una loca. Bueno, pero no vamos mal. 3 kills, hombre, vamos bastante mal. Pero no pasa nada. Obviamente, pues... Ajá, ok. Yo estaba ya cubierto, pero ok. Lo malo de esta partida es el lag. Es uno de los problemas más grandes que tiene el juego. Es que laguea. Cuando le da la gana de laguear, laguea de verdad. Y la verdad es que no sé por qué está lagueando tanto, pero bueno. Voy a intentar. Qué granada acá. Okay, eso es bueno. Nadie por acá. Ahí salieron. ¿Alguien más? Muerto. Muerto, bien. Bien hecho, bien hecho. ¿Muerto? Sí, ya murió. Perfecto. Bueno, pues me gustaría hacer un collateral con esta arma. Estoy segurísimo que se puede hacer un collateral con esta arma. Eso es un kill. Bien, bien. Lo bueno del arma es que hay que jugar un poquito agresiva con ella, porque es un buen francotirador, pero tampoco es el mejor francotirador del siglo, así que... Hay que saber aprovecharlo, saber utilizarlo en especial. ¿Y esos dos? O sea, ¿nacieron atrás mío? Ok, está bien, no hay problema. No pasa nada. Vale. Por lo menos quería mostrarle el arma, quería mostrarle un poquito todo. Obviamente hay mejores francotiradores. Ah, esto es un sub, supongo, que está persiguiéndome, disparándome. Tiene toda la pinta. Mierda. Odio cuando fallo los disparos así de fácil. Bueno. Eso era tremendo hecho que le acabo de dar al tipo, así que... Corre. Vamos a tirar una granada. Vamos a cargar una granada ahora. Nadie por acá. Tenemos las 5 balas, así que...
¿Qué tiran? ¡Noscope! ¡Dos noscopes corridos! Madre mía. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. Le estoy pillando ya, como vieron. Le estoy pillando ya el truquito a los noscopes de esta arma. Obviamente no es tan difícil. Cuando sumas y restas todas las armas que ya he usado de este tiro similar. Me gusta bastante. Es un arma sencillita. ¡Hostia! Es un arma sencillita, no es un arma que complique demasiado el juego, así que de momento me está gustando bastante. Tiene mucho potencial para ser una muy buena arma. Pero obviamente esto tiene que, hay que probarlo, ¿no? Hay que jugar con ella bastante y ver primero qué tal. Mierda, loco. Ni lo vi. Ni tan siquiera lo vi. Estaba al lado mío y no lo vi. 12 kills. Si logro hacer 20 kills con esta arma, yo creo que ya vale la pena. No soy muy bueno con francotiradores, así que me van a disculpar. Me van a disculpar bastante porque soy bastante malo con francotiradores y todo el mundo lo sabe, así que... Muerto. Uf. No sé por qué le di al 2 para que me cambiara al melee y me cambió al 3. Pero bueno, no pasa nada. Una granada lejos. Así. No, bien, la granada explotó cerca, pero no mató a nadie. Hay un montón campeando, por cierto, allá atrás. Vamos a ver si puedo subir. Cargar una granadita de estas. Barra para ir para abajo. Nadie por aquí. Muerto. A ver. No le di. No. No le di, pero vamos, ni cerca. Ni cerca de darle. Bueno, lo importante es que lo intentamos, ¿no? Vamos a tirar una granada de estas así, locas. Estas granadas locas son las mejores mías. ¡Uf! Te lo dije. O sea, no lo acabo de decir, que son las mejores mías. Sin apuntar mucho. Aquí está el compañero con unas careles. ¿Estás comentando, loco? ¿Cómo no lo di? Ahí está. Y me mata. Es un arma buena, pero no hace tanto daño como me gustaría. Mata de un tiro en la cabeza, obviamente. Eso no se discute con nadie. 17, quedan 7 minutos, pero la partida está acabando, así que vamos a intentarlo, ¿no? No soy muy bueno con este franco, de verdad. Bueno, con ninguno, así que... Le dimos un suppress al enemigo. Lo mataron a los dos. Mi equipo está jugando muy bien. Están destrozando, pero fuertemente. No hay ningún enemigo por aquí. A ver dónde están. Aquí hay enemigos. Muerto, ese es mío. No me van a dar el kill, en serio. Por favor, una asistencia. Ahí está. Le hice 89. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El arma no hace tanto daño como me gustaría. Hace bastante, o sea, ¿no? Iba a cambiar al melee. Me hubiese hecho 5 kills ahí si me daba tiempo. Porque escuché la escalera y venía un montón de gente subiendo y dije, pues si me cambio a melee y luego da 2 o 3 golpes, sacaba esto. Pero al parecer no. Es que mis compañeros están pushando a los snipers. Lo que yo haría, ¿no? Es un mapa pequeño. Aunque este pasillo es súper, súper grande para ese tipo de peleas contra francotiradores. Pero yo siempre rushearía a los snipers. Y los obligaría a... Lo maté, pero tenía un panita al lado. Desbloqueé un láser. Se lo voy a poner porque un láser siempre es bueno.
Pero se lo pongo después porque quiero seguir jugando. Quiero 19. En realidad, muchos de estos kills son con granadas, pero bueno. Por lo menos les muestro el arma y así ven más o menos cómo funcionaría si tuvieran buena puntería. Si yo tuviera buena puntería con francotirador, que no la tengo. Por eso juego la parte de atrás, principalmente porque estoy jugando con Franco. Pero ve. Los compañeros están jugando súper, súper adelante, así que. Pues es bien rara la vez que se posiciona alguien para poder dispararle rápidamente. Es bastante incómodo. ¿Por qué nos dispara un compañero? Estos cosas son buenos. ¿Dónde saldrán los enemigos entonces? Ya veo. Ya sé dónde van a salir. Van a salir de aquí. Sí, no, no salieron de ahí tampoco. Nadie vivo. Si es que lo estamos destruyendo, o sea. Cambia la maldita arma esta. Coño, que le estoy dando. Que le di tres veces ya. Bueno. Por lo menos le pude disparar. Y nos llevamos la victoria. Y nos llevamos 21 kills. No está mal. Así que bueno, chicos, esta es el arma nueva. Si quieren que siga trayendo partiditas. O si quieren que haga algún reto o algo con alguna arma de las nuevas, me lo dejan saber. En el próximo video que suba, voy a hacer el abriendo cajas. Así que si alguno tiene alguna idea para el abriendo cajas, si quieren que haga, no sé, algo con las cajas diferente o lo que sea, me dejan saber, chicos. Muchas gracias a todos por estar aquí, espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Adiós.